Hola, hi. Visita joinpayday.com y pon el código UFYCS dentro de la caja. Visit joinpayday.com and go in and put in the code UFYCS. Si ustedes necesitan pasar el video en cualquier momento, por favor, pase el video. If you need to pause the video in any moment, please pause the video. Estamos en lección 1. We are in lesson 1. Este es nuestro activo. Si ustedes tienen dificultades en entender lo que quiere decir soneto 166, aquí son los números romanos con sus equivalentes en inglés. Pues no en inglés, disculpa. Pero con sus equivalentes, ¿cómo se dicen? Arábicos o cardinales normales, no sé, pero algo así. Entonces, 166 está escrito como este en los números romanos y aquí es el normal. C quiere decir 100, L quiere decir 50, X quiere decir más 10, B quiere decir 5 y Y quiere decir más 1. Ese es nuestro activo y ahora voy a explicarlo en inglés. This is our objective and now I'm going to explain it in English. If you have difficulty understanding what sonnet 166 means, here are the Roman numerals and here are their Arabic or English or normal equivalents. I'm not quite sure how you would express them. But so here's the Roman numerals. The Roman numerals equal 166. C equals 100. L equals 50, X equals add 10 more, V equals 5, and I equals add 1. Esta es nuestra agenda de hoy. Entonces, ustedes van a parafrasear nuestros objetivos en esta pantalla. Si no hay una caja para parafrasear los adjetivos, entonces ustedes pueden saltar parafrasear los adjetivos hoy. So you're going to go ahead and paraphrase our objectives today on this screen. If you don't see a screen or a box, una caja donde ustedes pueden parafrasear todo, if you don't see one where you can paraphrase it, you can go ahead and skip it for today. Okay, this is our agenda. Esa es nuestra agenda. Ustedes van a mirar videos en el puzzle. Y de verdad, he agregado más que 3 videos. Vamos a mirar como 6 o 7, quizás. Pero todos los videos van a tener un título que empieza con C2U3L5. Y también dentro de Active Learn, yo tengo un artículo que vamos a completar que tiene este título, C2U3L5. Y después de terminar con todo, ustedes van a hacer tarjetas de memoria en Quizlet. Y yo sé que tantos videos parece como un montón, pero la verdad es que vamos a explorar un poema. Y muchas veces los poemas son breves, pero sus ideas son muy complejas. Entonces estamos mirando muchos videos para entender súper bien lo que quiere decir este poema. Okay, so this is our agenda for today. We're going to be paraphrasing objectives, which you should have already done on the other side. And if there's not a space to paraphrase them, don't worry about it. You can just skip that step for today. Then we're going to be watching some Edpuzzle videos. I actually have added more than 3 because we're going to be analyzing a complex poem. And so you're going to probably have more like 6 or 7 videos. And then after you've done that, you're going to actually be reading the Active Learn article or the Active Learn poem. Now, I know you're probably thinking, Senor Sorrells, that's so much. It seems like a lot, but poems are really short, but can have often really short, but can have really complex ideas. So I have a whole bunch of videos lined up to help you really understand what this poem is trying to say. And then after you finish with all of that, you are going to be free to study flashcards and Quizlet to help you understand all these things a bit better. Okay? Si ustedes quieren visitar el sitio web para practicar las tarjetas de memoria, en Quizlet, simplemente tienen que hacer clic abajo. So, aquí. Y vas a ver en Quizlet nuestras tarjetas de memoria. So, if you want to see these flashcards, all you have to do is click on the link at the bottom of your screen.
in Pear Deck, and it will take you automatically to our flashcards. Okay. Cuando ustedes están haciendo nuestras lecturas de hoy, ustedes quieren prestar atención especial a las figuras literarias dentro de ActiveLearn. Aquí es una lista breve de algunas figuras literarias que ustedes pueden utilizar para resaltar dentro de nuestro ActiveLearn sobre el poema. Si ustedes pueden pensar en más, por favor, incluyen otras. Estas simplemente son algunas de las más básicas. These are just some of the most simple literary devices or rhetorical devices that we use in writing, and I want you to find these in the poem that we're going to read today. If you can think of more, please, by all means, go ahead and use others. This is just a list of very basic ones. Y no se olviden que la figura literaria, su definición está al lado. And don't forget that the literary device has its definition right to the side. Okay, pero antes de empezar con la lectura, queremos mirar los videos. Entonces, voy a mostrar a ustedes los videos que están en EdPuzzle. Entonces, visita edpuzzle.com, por favor. But before we get started with the reading, I want you to go ahead and visit EdPuzzle. Because we're going to watch, I want us to watch all of these videos first so that we can really understand what the poem is about before we go ahead and start actually reading it. Okay, este es nuestro EdPuzzle. Y pueden mostrar a ustedes todos los videos que vamos a mirar. Y es un montón de videos. Pero esos videos van a guiarles. Y también yo tengo muchas preguntas dentro de los videos para apoyar a ustedes. I know this seems like a mountain of videos, but I actually have a ton of really good information inside these videos to help support you. And I've created questions to ask you along the way so that you can understand. So I'm going to go ahead and circle the videos that we're going to go watch. So visita edpuzzle.com. Okay. So, vamos a empezar con este video aquí. Y disculpa, yo sé, no puedo dibujar muy bien en mi portátil y mi laptop. So, este es el primer video. Ustedes pueden ver que dice C2U3L5A. Y vamos a mirar hasta que terminar con el último que tiene a Fresh Prince aquí. El príncipe fresco. Entonces, vas a mirar todos estos videos aquí también. En orden es mejor, porque hay un orden específico que designé para mirar, pero toda la información es importante. Si quieres mirar en otro orden, está bien. Simplemente es más fácil si ustedes van A, B, C, D, E, y luego F, G y H. Lo siento que el fondo está borrado, pero ustedes van a mirar estos videos también. Entonces, los al fondo. So, este es como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 videos. De verdad estamos mirando 8 videos. Parece como mucho, pero los videos más o menos son breves. Y más importante que eso, tienen información súper importante. Y a ustedes les gusta mirar videos, entonces ustedes tienen la oportunidad de binge watch muchos videos. Pero muchos videos de calidad. Okay, so what you're going to go ahead and do is you're going to open up EdPuzzle. And what I actually figured out is we had 8 videos that we're going to watch. They're not all terribly long, but they all do have very important information. So I know it seems like a lot of videos, but I want you to watch all of them. So you're going to start off with this one, which ends in A. So it says C2U03L05A. Then you're going to watch B, C, D, E, F, G, and H until you've completed all the videos. This will prove very helpful in helping you understand the poem because the poem uses a lot of abstract concepts. El poema utiliza muchos conceptos abstractos y queremos entenderlos súper bien y este puede ayudar a nosotros. Y por supuesto, ustedes pueden pausar el video en cualquier momento. And of course, you may pause the video in any moment. Okay, ustedes han terminado con mirar todos esos videos en EdPuzzle, ¿sí? Bueno. Okay, so you guys have finished watching all the videos, right? Good. Voy a cambiar el ratoncito. Okay. Ustedes no tienen que completar un paquete, pero en vez de completar un paquete, ustedes van a escribir todas las cosas en la red, en los videos, y también con sus anotaciones y contestar las preguntas dentro de ActiveLearn. So you guys aren't going to have to complete a whole packet. But instead, you're going to be doing all of your stuff online.
and you're going to be answering those questions in the Ed Puzzle videos and in Pear Deck and Actively Learn. Este es para guiarte en escribir tu párrafo C in Actively Learn. This is to guide you in writing your CR paragraph in Actively Learn. Entonces, no se olviden que vamos a decir algo como el autor se usa patetismo, etos o logos. ¿Por qué quiere persuadir, informar o entretener sus lectores? Dos pedazos de evidencia del texto que apoya mi reclamo son, y vas a poner tus dos pedazos en tu párrafo. Después vas a explicar tus dos pedazos de evidencia. So, instead of writing, filling out a whole packet, you're just going to be doing the Edpuzzle videos, the Actively Learn, and the Pear Deck. But when you have to write your CR paragraph, please take into account this structure for writing your CR paragraph, because this will help you create a very good CR paragraph. So you're going to first start off with the author. He uses pathos, ethos, or logos. You're going to choose one. Because he wants to persuade, inform, or entertain his readers, choose one. And then two pieces of evidence that support my claim are, and you're going to put two pieces of evidence. And then these pieces of evidence explain, or they show, are important because they show, and then explain what they show and why they're important. Ustedes están explicando por qué es importante la evidencia que ustedes han mencionado aquí. Y finalmente, ustedes van a poner tus párrafos CER dentro de Pear Deck aquí en esta aplicación, o pues, por lo menos en esta caja, tu párrafo C que tecleaste dentro de Actively Learn. So, at the end of today's lesson, you're going to actually take the CR paragraph that you wrote in Actively Learn, you're going to put it in this application, in that box. Okay? Después de hacer todo eso, ustedes han completado la lección de hoy. And after doing all that, you guys have finished the lesson for today. Si hay cualquier pregunta, mándame un correo electrónico. If there's any question, send me an email. Ciao! Ciao! Arrivederci!